El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta el Mar Negro y justo a la península de Crimea. Hoy damas y caballeros se declara independiente y Rusia la reconoce. Cuenta usted que los legisladores de Crimea aprobaron hoy una resolución declarando a su península como un Estado independiente y soberano. Seguidamente presentaron lo que se llama una apelación para unirse a la Federación Rusa. Esto con base al referéndum realizado ayer, en el que con un 96% de la población votó por la adhesión a la Federación Rusa con un 80% de la participación según los líderes parlamentarios apoyados por Moscú. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado hoy mismo también a un decreto en el que Rusia reconoce, así textual, Rusia reconoce la independencia de la República de Crimea, según lo anunció hoy el mismo Kremlin. Desde luego las reacciones no se hicieron esperar. Allá en Washington, Estados Unidos, no reconoce el referéndum, al que califica como ilegal. El presidente Obama anunció un paquete de sanciones para funcionarios rusos en los que está el expresidente ucraniano, Viktor Yanukovych, por cierto. Obama aclaró que la soberanía de Ucrania debe ser respetada y condenó la decisión rusa de enviar tropas a Crimea. ¿Qué está pasando? Bueno, pues <coughs> se trata de la línea de colisión más clara que ha habido entre Rusia y Estados Unidos desde la Guerra Fría. Así se la pongo. Mira, hasta Bruselas, en donde la Unión Europea también califica de ilegal este referéndum. En voz de la jefa de asuntos exteriores de la Unión, Catherine Ashton, anunció sanciones económicas para Rusia y funcionarios ucranianos y rusos. Mientras tanto, en la OTAN tampoco se reconocen los resultados del referendo. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, se ha sumado hoy a la comunidad internacional y ha subrayado que los países aliados no reconocen los resultados del referéndum celebrado en la región autónoma ucraniana de Crimea para unirse a Rusia. Esto todo es textual. Y se trata de la reacción de ni más ni menos que de la OTAN, la mayor organización militar que hoy en día existe. Así que bueno, como usted ve, las cosas están técnicamente color de hormiga. Déjenme, me voy a otros temas. Ahí en Kuala Lumpur están en búsqueda de este avión perdido. Malasia anunció hoy que ha variado operaciones de búsqueda del avión perdido con 239 personas a bordo para registrar partes de Asia y el Océano Índico, mientras prosigue la investigación de la tripulación y los pasajeros. Ya ve que estaban buscando previamente en el mar de China. Pero esto, esta decisión se dio tras las declaraciones del primer ministro malayo el fin de semana, en el sentido de que el avión fue deliberadamente desconectado y siguió volando otras ocho horas. O sea,. O sea, no se estrelló. El ministro de Defensa y titular interino de Transportes de Malasia, Duk Hussain, explicó en rueda de prensa en Penang que el Boeing 777 podría encontrarse en un punto entre Laos, si viajó al norte a velocidad mínima, y el mar Caspio, si aprovechó la máxima aceleración. Precisamente por... La amplitud de las zonas se unen a la búsqueda Australia, Bangladesh, Birmania, Brunei, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Laos, Malasia y 16 países más. O sea, casi literalmente todo el mundo está buscando este avión y nadie sabe dónde diablos está. Uf, vaya día, déjeme regresarme hasta el cono sur de nuestro continente y en Venezuela el misis, mis misisísimo presidente del Banco Central reconoce la crisis económica. Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela, dijo que la nación petrolera, o más bien aceptó que la nación petrolera atraviesa una crisis económica. Afirmó que medidas como un nuevo mecanismo de cambio basado en la fuerza y la demanda ayudarían a superarla. Y es que los venezolanos han sido castigados por una inflación de un 57% anual y escasez de productos básicos como leche, harina o papel higiénico. Dos factores y una ola de protestas antigubernamentales que han dejado hasta este momento al menos 28 muertos durante el último mes. Venezuela, como usted recuerda, aplica controles de cambio desde hace 11 años y aunque Maduro promete y promete mantener la línea de su fallecido mentor, el expresidente Hugo Chávez, pues muchos creen que será obligado a ajustar hasta cierto punto las políticas económicas porque esto ya está insostenible. Y mientras yo le digo esto, déjeme decirle que un poquito más cerca todavía, en California, un sismo sacude Los Ángeles: sismo de 4.7 grados Richter que se registró hoy en el sur de California con epicentro en Westwood, en el oeste de Los Ángeles, hasta este momento sin causar víctimas ni daños materiales, según han reportado autoridades de todo Sinoam. Déjame regresar a México, en donde, pues sí, se anunció este fin de semana, que hace una noticia bomba, se anuncia la renuncia de Manuel Mondragón y Calv al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Mexicana. Esta renuncia será efectiva el día de mañana. El propio secretario de Gobernación la confirmó a través de Twitter informando que había aceptado la renuncia del doctor para incorporarse a áreas de diseño estratégico de seguridad más que operativas, por lo que parece que se mantendrá al interior del gobierno federal. Mañana se sabrá, pero lo que es un hecho es que es un hombre de una sola pieza que deja la Comisión Nacional de Seguridad andando con la captura del narco más relevante del mundo, ni más ni menos, el Chapo Guzmán, con el abatimiento del líder templario El Chayo con el hasta dónde pudo llegar el desmantelamiento de una buena parte de esta organización michoacana de los caballeros templarios. Deja como pendiente la creación de esta gendarmería que sigue anunciada para su presentación con 10.000 elementos para julio del 2014. Esto en México. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténganse informado a través de www.blureport.com.mx. El, report. El mundo desde México.